La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta Destino Buenos Aires. Y desde un ámbito emblemático de la cultura de esta nuestra ciudad de Buenos Aires, el Teatro Colón, les doy la bienvenida a otra edición de Destino Buenos Aires. Comenzamos y lo hacemos de esta manera. Hoy día la verdad que nos sentimos acompañados por el gobierno de la ciudad y una visión estratégica e inteligente del señor jefe de gobierno de respaldar fuertemente nuestra actividad. Una actividad que ya de históricamente, tanto empresarios como trabajadores nos sentamos en una misma mesa y esa mesa hoy se le agrega un cubierto más, que es la parte pública. Quiero destacar el trabajo importante que se está haciendo en materia de capacitación, de llegar la capacitación en materia de hotelería y de gastronomía a sectores socialmente vulnerables. De hecho, hasta hemos sacado a gente en situación de calle que tiene un oficio, tiene una vivienda y tiene un trabajo decente, y queremos que sean muchos más casos de estos. La actividad gastronómica, aparte de ser una generadora de empleo y de la importancia económica que tiene en la ciudad, es también una profesión demandante, exigente, que exige sacrificios, capacitación, innovación y aparte toda ese plus de amor y pasión por la actividad que le ponen todos los empresarios y trabajadores, trabajadores y empresarios. Por eso mis palabras de agradecimiento son para todos los que hacen grande a nuestra actividad hotelera y gastronómica. Muchas gracias. Hace no muchas décadas era imposible pensar en un sindicato dentro del Colón. Hoy es una realidad y no con una obrita para jovencitos inexpertos, con una gran obra, con un epítome de lo que es la cultura en esta casa, con el Lago de los Cines, con Tchaikovsky, con el trabajo de Paloma. Es un orgullo profundo y para mí una gran satisfacción que nosotros seamos el primer paso de este gran camino que estoy seguro que va a dar. Lo de hoy es un gesto solamente de reconocimiento a la gran tarea que hacen los gastronómicos en la ciudad. Como muchos saben, no solamente en mi rol de jefe de gobierno, sino de usuario. Yo me considero catador de los cafés, de los bares, de los restaurantes, no hay nada que me guste más. Paso mucho más tiempo en los cafés de la ciudad que en mi oficina, mucho más tiempo, voy dando vuelta uno tras otro. ¿Trabaja en el café? Trabajo en los cafés, y sí, me parece lo mejor. Yo siempre digo, cada reunión que puedo hacer en un café y no en la oficina, al café, todo el día. Lindo escenario para festejar algo tan importante como que la Argentina haya sido designada como la capital de la cultura iberoamericana gastronómica. Verdaderamente un orgullo. Y estaba charlando recién con algunos compañeros. Son los cambios, que espero que sean para bien, ¿no? Uh-huh. Hace algunos años atrás era impensable un sindicato en el Colón y con una obra de esta envergadura. Es una cosa posible. Y lo más gracioso es que hasta tuvimos disputas porque nos quedamos cortos con las entradas que va a ser. Vamos a ver si repetimos todos los meses. Tuvimos una respuesta muy, muy linda. Digamos una parte de nuestro lema, ¿no? Avanzar. Pero aparte es ponernos a la altura de las nuevas circunstancias que hay en el mundo. La nueva tecnología, las formas de comunicación hacen que hoy tengamos que participar de manera diferente. Ya el dirigente tradicional, ese que tiraba las camperas, que quería decir mi sangre para los obreros. Los obreros no son vampiros. No quieren que los dirigentes le demos la sangre. Lo que quieren es que le demos sudor. Que trabajemos. Que hagamos trabajo, ¿no? Bien, que les cuidemos sus intereses, uh-huh. Que les cuidemos su propiedad. El sindicato, las clínicas, los hoteles, su dinero.
un mérito que atribuyo a, digamos, a lo que hace las fuerzas vivas de la gastronomía, empresarios, trabajadores, que son los que en definitiva hacen que la gastronomía tenga el nivel que tiene a nivel mundial y sea reconocida de esa forma. Para mí es un motivo de orgullo de representar una actividad tan reconocida mundialmente como es nuestra gastronomía. La gastronomía tiene eso, tiene un efecto multiplicador en la economía y en el empleo. Si adecuadamente acompañada por la parte pública y el empresario y el trabajador, tiene un potencial que, bueno, el techo nunca lo hemos alcanzado todavía, así que tenemos mucho para ir para arriba. Nosotros tenemos una identidad gastronómica muy definida. Uh-huh. Y lo que, a ver, yo soy fanático de la gastronomía porteña, sí. Y creo que lo que hace la gastronomía porteña lo hace muy bien. Uh-huh. ¿Sí? Y cuando tengo la oportunidad de viajar y comparo, la verdad siempre termino en Buenos Aires comiendo lo que sea, desde una pizza, un asado, una pasta, lo que sea, pero a la cocina argentina no hay con qué darle, dice llanamente. Nos sentimos muy agradecidos y contentos por este título. Es un título que nos honra mucho, pero seguimos trabajando para que no solo sea un título, sino también sea una realidad, ya que hay en este momento 10.732 restaurantes en la Ciudad de Buenos Aires y queremos que esta industria que genera tantos puestos de trabajo se siga desarrollando. Para eso es fundamental que el turismo venga a esta ciudad. Sabemos que Lima, que tenía 2 millones de turistas en 2010, ya tiene 5 millones de turistas. Buenos Aires puede llegar a tener esa cantidad de turismo, todavía no llegamos a ese punto, pero si eso ocurre, situando a Buenos Aires como una ciudad gastronómica en todo el mundo, eso va a hacer que se generen más puestos de trabajo, más desarrollo y mucho mayor crecimiento para nuestra ciudad. Lo que resta del año, tenemos un calendario de actividades gastronómicas todos los fines de semana en distintos puntos de la ciudad, que se puede chequear en B larga A, Capital Gastronómica. Ahí se chequea todos los fines de semana, hay distintos eventos, desde la feria Buenos Aires Market hasta Leer y Comer, hasta el Campeonato Federal del Asado o también la propia feria Masticar. Todos estos eventos son para los porteños y también para gente que quiera visitar Buenos Aires de otros lugares del mundo. La mayoría son gratuitos en distintas calles, también tal lo celebra las distintas colectividades sobre Avenida de Mayo, está también la Semana de la Cocina Italiana, está lleno de eventos para que todo el que quiera disfrutar de buena gastronomía de manera gratuita pueda disfrutarlo en nuestra ciudad de Buenos Aires. Orgullo trabajar juntos en equipo con Dante, con todo el equipo del sindicato, con la HRCC, que trabajamos muy bien hace muchos años. Uh-huh. Y juntos le estamos dando este impulso para posicionar a Buenos Aires como capital gastronómica de Latinoamérica. Tenemos cocineros, chefs de primer nivel, tenemos que trabajar juntos entre todos, darle impulso, que además sea una forma más de atraer turismo. Uh-huh. Hoy hay mucho turismo en el mundo que viaja para comer. Claro. Bueno, con lo que tenemos para ofrecer en Buenos Aires tenemos una oportunidad bárbara de atraer turistas, generar trabajo y eso da mucho laburo a mucha gente. Así que es buenísimo que podamos trabajar en equipo, como una muestra más del afecto que le tengo a toda la familia gastronómica, al gremio, a HRCC, a todos.